It's always easy keeping oaths and promises in the light of day, in predictable everyday life. But when darkness comes, only your survival instinct can guide your decisions. He couldn't make it, sir. Mud and the smell of death are friends who will always judge you. Can your own suffering redeem you for decisions that are never completely right? Hola, bienvenidos a todos a War Hospital, un juego de estrategia con mucha gestión de un hospital de campaña en la Primera Guerra Mundial. Yo ya lo he jugado, estuve esperando hacer vídeo porque tenía un par de bugs y dije, no, mientras estén esos bugs no voy a hacer el vídeo. Así que vamos a ver si ahora... Ahora podemos hacerlo bien y no haya problemas. Así que bueno, vamos a empezar. Yo ya eliminé todos, o sea, no tengo ningún tipo de juego hecho, realizado, ¿eh? Así que vamos a empezar por una nueva partida. Vale, empecemos por aquí. Honremos su memoria. Muy bueno, muy buen título ese. Bueno, aquí me callo. My dear son, I was unable to stop the events that led to the fact that today I am going to the front and you are no longer there. You cannot imagine how much pain I carry in my heart. With your death, I question the sense of my continued existence. Russians. This must be some kind of joke. But fate throws me to a place where I might be able to save your colleagues and many others. Qué bajón, gente, ¿eh? La verdad, perder un hijo debe ser algo de lo... No sé, la peor cosa que te puede pasar. Muy bien, el juego empieza con un tutorial que está muy bueno, muy, muy, muy bueno. Les enseña básicamente todo del juego. Hello, sir. My name is Grissing, the head doctor of this hospital. If I may speak freely, sir, we expected more than just an officer's rank to support our current situation. The Hun could break through our lines at any moment now. Encima también el lore, muy bueno el lore. This is our new commander in charge. Sir, I'm delighted that someone with your experience is joining us. I recall your work in London very well. Praveen Kumar, head engineer. If you want something done, you should come to me, sir. Major Henry Wells, as you all know, I was directed here to manage this hospital. I will count on your professionalism, regardless of your private opinions about me. If I may, sir, we have wounded that are already waiting in casualty clearing station. We should tend to them first. Agreed. We should not let them wait any longer. To start, decisions must be made about their fate, sir. Their files are already waiting for you in casualty clearing station. Muy bien, los pacientes están a la espera en el hospital de campaña. Haz clic en el botón rojo encima del edificio del hospital de campaña para acceder a él.
y empezar a asignar pacientes. Bueno, un momento, vamos a poner aquí la pausa. Miren lo que es el mapita. Todo esto sería nuestra base. Todo esto de aquí, todo esto es la base. Impresionante, me encanta. Miren la calidad del detalle, Muy bueno, gente, muy bueno. La verdad, muy buen trabajo. Vamos a ver el tema de bugs. Pero bueno, empecemos. Asignar pacientes. Arrastra una ficha de paciente izquierda hasta un doctor derecha. Muy bien, bastante sencillo. Aquí hay algo que aprendí, que aquí les dice la dificultad de la operación. Acá dice el índice de fracasos es absoluto. Y si hacemos con un clic de la ruedita del ratón, nos da más información del paciente. Casado, un hijo, bueno, sí. Anteriormente jardinero, es un gran aficionado a los viajes, pregunta a todo el mundo por su lugar de origen y les pide que le hablen de él. Bueno, espera, operación sencilla, pero el índice de fracaso es garantizado. O sea que esto va a ser un desastre. Muy bien, ahora para que opere... Es una vez que has asignado a los pacientes, se necesitan los que los transporten del hospital de campaña al pabellón de operaciones, que es este de aquí. Haz clic en el hospital de campaña. No hay ningún sanitario asignado al hospital de campaña y no funciona como debería. Tenemos que cambiar eso. Haz clic en el botón de asignar. Muy bien. Asignar está mal traducido ahí, sería tarea. Ok, arrastra uno de los equipos de sanitarios disponibles a uno de los espacios del hospital de campaña. Cierra la ventana, papá. Muy bien. Aquí tienen algunos, a veces, no siempre, pero a veces aparecen aquí como unas preferencias. Esta persona dice, preferiría no trabajar en el hospital de campaña. Ok, entonces no lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar cualquier otro. Este no tiene ninguna preferencia. Hospital de campaña. Cerramos. Así se hace. Ahora que ya hay sanitarios asignados al hospital de campaña, tendrás que esperar hasta que transporten al paciente hasta el pabellón de operaciones y acaben la operación. Puedes ver el progreso de una operación en la parte de arriba de la pantalla. Muy bien. Vamos a acelerar un poquito. Ahí va el cirujano. Ahí van los médicos o camilleros. Muy bien, perfecto. Y aquí podemos hacer zoom para ver por dentro, miren. Miren esto. Me encantan los detalles, la verdad. Está muy bien. Aquí tenemos para otro más. Por ahora no tenemos. Impresionante, gente. Bueno. One of our patients died during the operation. How did it happen? Was it a mistake or an oversight? No, sir. It was just bad luck. The patient was too weak to survive the operation, and we could do nothing more to save him. Maybe with better equipment we could do something, but the sad reality is that we cannot save them all. I understand. Then we need to prepare his body to be buried. According to directives from HQ, all deceased are to be buried in place. Too many bodies to transport home, I'm afraid. Bueno, muy bien. Los pacientes pueden morir durante las operaciones. En caso de que eso ocurra, es necesario enterrarlos. Haz clic en el cementerio. Muy bien, cementerio. Abre la ventana de asignaciones y haz clic en asignar. Acá lo mismo que el otro. Entonces aquí vamos a... cementerio. Sir, medics are on the way. Muy bien, ahora, bueno, ya hay sanitarios. Ahí están yendo los sanitarios. Vamos a hacer... Acá tenemos otra misión, señor. Se ha acabado el equipo médico, que sería esto.
quirúrgico. Si no conseguimos más, no podremos seguir operando. Ok, entonces tenemos que pedir los recursos. Para pedir los recursos hay que ir a la estación de trenes y hacer la petición de los recursos. Bien, clic aquí, perdón, clic aquí, entra en pedir los recursos, encargar recursos, y el quirúrgico nos pide 40. Bueno, 40. Buen trabajo. El equipo médico quirúrgico no debería tardar en llegar. Ok. Horario. Llegará a las 15:24. A las 11:24. Para pedir recursos es bastante costoso y no es algo muy fiable a largo plazo. Por eso deberíamos fabricar nuestros propios suministros en el hospital. Construir una farmacia. Muy bien, vamos a construir una farmacia. Aquí tenemos los ingenieros que hacen las construcciones y otras cositas más que después lo veremos. Asignar ingenieros para que construyan la farmacia. Muy bien. Este no prefiere no trabajar en una farmacia. Ok, así que vamos a usar este después para la farmacia. Bueno, venga. Buen trabajo, puedes ver el progreso de la mejora del edificio. Espera que se termine de construir. Ok. Ahí están. Ahí están trabajando. A ver, los del cementerio. No se los. Sí, no muestran cómo cavan ni nada. Solamente quedan ahí paraditos y listo. Ahora que está construida la farmacia, ya podemos empezar a fabricar los suministros. Muy bien, vamos para aquí. Farmacia. Oh, posible que lleguen más heridos en cualquier momento. Deberíamos empezar a manufacturar. Bueno, déjame hacerlo. Venga, vamos aquí. Esto es lo mismo de siempre. Listo. Buen trabajo. Ahora ya hay ingenieros asignados a la fabricación de suministros. Ya podemos fabricar los suministros. Okay. Bueno. Pacientes nuevos llegan al hospital. Deberíamos asegurarnos de disponemos de suficiente equipo quirúrgico para operarlos cuanto antes y que su estado no empeore. Bueno, muy bien. Ok, ya están aquí. Entramos. Índice de fracaso ninguno, pero son dos operaciones exigentes. Ahora, aquí hay algo que todavía el tutorial no nos mostró, que yo ya lo voy a hacer. Las enfermeras. Preferiría trabajar en el hospital de campaña. Muy bien, perfecto. Y no tiene ninguna preferencia, la vamos a mandar al pabellón quirúrgico. ¿Para qué? Para que esto, el éxito de la operación, incremente. La complicación baje y la simplificación suba. Muy bien, el personal del hospital y los civiles consumen raciones de comida en la cocina todos los días. Si no hay suficiente comida, su salud se deteriorará con el tiempo. Serán menos eficaces e incluso podrían llegar a morir de inanición. Puedes establecer la cantidad de raciones de comida que se consumirán al día, lo que afecta a la moral. Ahí está la moral, aquí tenemos, estamos en 49%. Las raciones nutritivas requieren alcohol. Bueno, muy bien. Aquí están, tenemos 150, ¿sí? Así que estamos bien. Pero aquí tenemos como para bajarles en las raciones. Por ahora se las vamos a dejar normal porque estamos en 150 y no hay problema. Muy bien. Ahí empezaron a llevar a los pacientes. Vamos a hacer un zoom aquí. Ahí está el médico trabajando y ahí está la enfermera asistiendo.
Operation was successful. Muy bien, perfecto. Ya llegaron los suministros. Vale, ya tenemos los 40. Aquí estaría el tren que llegó y lo entregó y ahora se va. Yo lo que voy a hacer ya mismo. Me voy a adelantar en el tutorial y voy a hacer una mejora de la farmacia para que sea más veloz la fabricación. Venga. Ok, ¿cuántos tenemos aquí? Vamos a poner uno más. Sir, medics are on the way. Bueno, eventos durante la operación está aquí arriba. Bien, en ocasiones tendrás que tomar decisiones sobre cómo se desarrolla una operación. Aparecerá un aviso en forma de exclamación en la parte de arriba de la pantalla. Haz clic sobre el icono para resolver esa situación. Cuando es azul es de las buenas, cuando es roja de las malas. Bien. Bien, si tenemos dos opciones, o rehabilitación corta o reducir el costo de, digamos, de medicación. Bien, yo le llamo banditas a esto. Señor, parece que el cuerpo del paciente ha sido capaz de enfrentarse solo a la infección. Bastará con cerrar las heridas para que se recupere. Y si le usamos las banditas, la rehabilitación es mucho más corta, son 8 horas menos de rehabilitación. Aquí podemos mirar el paciente, a ver si es un paciente importante o no. Eso se nota, lamentablemente en este caso no sabemos, porque no nos figura, así acá está, es de una bandita, bien, o sea, una tilde, no me acuerdo, un rango, un raso, o sea que no es un paciente sumamente importante, pero lo vamos a dejar como ahí para que no consumamos ahora que tenemos muy poquitas medicamentos. Buen trabajo. Ahora todos los pacientes están operados. Seguro que se recuperarán pronto. Muy bien. Muy bien, rehabilitación. Después de una operación, las enfermeras se ocupan de rehabilitar a los pacientes. Haz clic en el centro de rehabilitación. Ok. Ahora entra en la ventana de asignación y haz clic en asignar. Ok. Bueno, obviamente tenemos dos enfermeras nada más. Arrastra a una de las enfermeras disponibles a uno de los espacios del centro de rehabilitación. Cierra la ventana cuando hayas asignado al menos una enfermera. Ok, bueno, en este caso vamos a mandarla a la del pabellón quirúrgico, pero en este momento no hay ningún tipo de cirugía. Muy bien, ahora que ya hay enfermeras asignadas al centro de rehabilitación, puedes ver cuánto tiempo tardará en completar una rehabilitación en el panel del edificio. Aquí. Bueno, es hora de poner a prueba todo lo aprendido. Acaba de llegar un grupo de soldados heridos al hospital de campaña. Encárgate de ellos. Bueno, son todas operaciones exigentes, más esta que es una de fatiga, si no me equivoco. Agotadora. Ok, agotadora. Pero es de baja. De bajo impacto, por así decirlo. Bueno, este está fatigado. O sea que ahora no lo podemos usar al doctor. Pero nosotros ya vamos a ir haciendo. Vamos a hacer primero esta. Y después este. Por último este. Y por último. Fíjense que es lo que yo les decía. No, miren. Yo me equivoqué antes, ¿eh? No le den bola a lo que le dije anteriormente. Aquí no le figura el rango. Pero aquí sí.
Aquí sí figura el rango. Este es el, digamos, el más prioritario. Segundo prioritario. Y bueno, no tenemos raso. ¿Qué me dice aquí? El marcador de descanso determina cuando el doctor deja de operar y descansa. Arrastra el marcador entre los pacientes asignados a dicho doctor para programarlo. Los doctores sin pacientes asignados descansan por su cuenta. Ok, cuando no tienen pacientes se van a descansar. Los doctores que se desmayan no pueden trabajar hasta que recuperen toda su energía, por lo que necesitan más tiempo de descanso. Asegúrate de usar los marcadores de descanso cuando tengas muchos pacientes asignados. Bien, bueno, en este caso, el tipo ya fue, no me di cuenta, el tipo ya fue, así que lo que tenemos que hacer es poner que aquí descanse. Bien, hace esto, descansa, cuando su, digamos, su cuenta regresiva vuelve a cero, vuelve a continuar con el resto de los pacientes. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema, porque les explico por qué. Porque aquí tenemos una enfermera en rehabilitación, una enfermera en un hospital de campaña, pero no tenemos enfermera en quirúrgico. Por ende, estas operaciones pueden llegar a salir mal, bien, o ser más largas. Necesitamos por lo menos aquí dos enfermeras más. Ahora, ¿qué pasa? Si yo saco esta y la pongo en el pabellón de aquí, no se van a ir rehabilitando los pacientes. Y si yo saco esta de aquí y lo pongo aquí, los pacientes que llegaron aquí van a ir empeorando. ¿Ven que dice favorable, 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 favorable? Bueno, pues eso va a ir empeorando porque nadie los está cuidando, nadie les está asistiendo. ¿Entienden? Por ende, en este caso, como el tutorial no me da otra opción y no puedo comprar a otra enfermera, voy a hacer que de aquí se me vaya al pabellón quirúrgico. Sir, nurses are on the way. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Sir, operation was successful. Bueno. Bien, ok, vamos de vuelta. Se fue a descansar. Significa que esa enfermera ahora no serviría de ponerla ahí. Bien, así que va de vuelta para allá. Las enfermeras, la verdad, son las más lentas de todo el grupo. Venga. Muy bien, muy bien. No hay espacio disponible para más mercancías en el almacén. Ok, vamos a tener que subir el almacén porque aquí esto sería como una especie de consumo, ¿eh? O sea, moneda de consumo. Que nos sirve para hacer las banditas, otro tipo bueno, de todo. Con esto se hace el resto de las cosas. Muy bien. Ya está. A ver cómo está. Bueno, está un poquito cansado. Vamos a dejar que descanse. Mientras tanto vemos cómo está esto. Uf. 4 horas 58 minutos. Bien. Vamos a poner la velocidad rápida. Y vamos a ir mirando. Siguen favorables. Bien, vamos a ir mejorando ya estas cosas enfermeras. Aquí donde le vamos a poder decir de que tenemos espacio para hacer compras de enfermera. Bien. Asignar. Sir, engineers reached the construction site. También mientras tanto podemos hacer de que uno de estos se vaya a descansar. Sir, medics are on the way. Veamos cómo están estos. Bien, en espera. Aquí ya esto lo podemos enviar a un cuartel general o dispensar del servicio militar.
o enviarlo a las trincheras. Bien. Me estoy adelantando un poquito en el tutorial. Vamos a esperar. Así les explica bien el tutorial. Ahí está la enfermera que asiste a los pacientes. No hay mucha animación que digamos. Ahí están las otras. A ver cómo va esto. Favorable, todavía van bien. Ya con 0.21 vamos a decir, hey, vente a laburar. Ahí va. Vamos a decir a nosotros, vengan para aquí y vete tú a descansar. Muy bien, y sin enfermera. Ahí está, perfecto. Esto va viento en popa, Bien, tenemos 2 horas todavía para el siguiente, la siguiente sir, operación. Dispatch from HQ, sir. Ok, tenemos sir, ahí. Our defensive line has been broken. Multiple casualties. The 36th Division is in retreat. Oh my, that is terrible news. Ah, another bunch of those poor bastards will be here soon. I'll better check our stocks. What about the hospital? Are we to evacuate the facility? No, sir. HQ gives us no such orders, sir. In fact, there were no orders for us. Okay. Venga, descansar. Sir, doctor is starting a new shift. Muy bien, termino de hacer esta mejora de aquí. Vamos a hacer otra mejora, pero aquí. Vamos a decirle que haga. Ah, no. Eso es un tema del tutorial. Vamos. Camilleros. Bien hecho, hasta aquí los conceptos básicos de la fabricación de suministros. Puedes encontrar más información sobre el proceso. Sir, operation was successful. Sir, survivors from our forces in the north. Ok, se nos complica, ¿eh? Se nos está complicando el tema. Uf. Está muy mal, gente. Está muy mal. Índice de fracaso alto. Así, índice de fracaso alto. Índice de fracaso alto. Incierta. Incierta. Sí, está bien. Alta. Alta, alta y alta. Bueno, en este caso, lamentablemente, los voy a tener que desechar. Porque mi cirujano todavía es muy nuevo, digamos. Por ende, no va a tener éxito. Bien, por más que diga alta y va a salir todo mal. Lieutenant Colonel Angus McFinlay, commanding the 36th. My orders are to set up a temporary line of defense north of here. But I will not be able to do that with our limited forces. I understand. How can we help, Lieutenant Colonel? Heal as many of the soldiers from the front line as possible. Having them reinforce our defensive line will help our men significantly. How many do you need? As many as you can provide, I'm afraid. Bien.
Tuve que poner pausa un momento. Fíjense, aquí tenemos un símbolo. Bien, este símbolo, a ver qué significa el símbolo. Que la enfermera se está agotando. Empezamos con los problemas, gente. Entonces, esta enfermera la tenemos que sacar de aquí para que descanse. Y a esta mandarla para aquí, porque esto no puede mantenerse sin enfermera. Intelligence reports suggest that Germans will launch an attack on our position on the 8th of June, probably around noon. What about reinforcements from HQ? There will be none. Not until the 21st of June at least. HQ is gathering forces and regrouping for a major counter-offensive. Our orders are to survive on our own till that day. On our own? This is a hospital, not a military camp. How do they expect us to manage that? We will be given the best intelligence reports they have. We will know about every attack and the estimated size of the attacking force in advance. That's the best HQ could give us. Muy bien, aquí tenemos otro tema. Otra vez, la enfermera. No, me equivoqué, perdón. Agotada, pero esta ya se descansó, así que vamos para acá y esta la mandamos para allá. I understand, Lieutenant Colonel. There are old trenches nearby. You can set up defenses there. We will try to send an... Muy bien, ahora que ya sabes cómo funciona el proceso de curación de un paciente. Bueno, ok. En ocasiones pueden aparecer pacientes que no tengan cura. En ese caso tienes que denegarles la opción de operarlos. Entra en el hospital de campaña y accede a la ventana de asignación de pacientes. Bueno. Meant to survive enemy attacks. Muy bien, esta es como nuestra misión principal. El cuartel general está reuniendo fuerzas y reagrupándose para un gran contraataque el 21 de junio. Estamos a 7 de junio. Nuestras órdenes son sobrevivir los ataques de los alemanes por nuestra cuenta hasta ese día. Sobrevive hasta las 5. Oh, sí. Las 5 de la mañana. Del 21 de junio de 1918. Sir, bien, acá nos muestra las trincheras. Las trincheras se encuentran cerca del hospital, están protegidas por soldados de la división 36. Si acaban con ellos, el hospital se verá forzado a evacuar, lo que causará el fin de la partida. ¿Okay? Muestra toda la información importante sobre la defensa de las trincheras. Esta es la línea cronológica. Los próximos ataques de los alemanes aparecen en la línea cronológica como este simbolito. Bien, este de aquí. Todos los soldados asignados a las trincheras aparecen en la línea cronológica como, bueno, como el soldadito que no tenemos ninguno todavía. Cada ataque que se produce en las trincheras requiere una cantidad de soldados para contenerlo. El estado actual de las defensas de las trincheras se muestra en la línea cronológica. Hay muy pocos, rojo. No hay suficientes soldados en las trincheras para contener el ataque. O sea, nos destruyen. Justo, hay soldados justos en las trincheras para contener el ataque. Bien, las defensas están lo suficientemente bien como para contener el ataque sin muchos problemas. Y con pocas bajas. Pocas bajas. Eso es importante. O sea que aquí va a haber muchas bajas. Fuerte. Las defensas son fuertes y contendrán rápidamente al enemigo con bajas mínimas. Bien. Vamos a tener pocos heridos. En ocasiones pueden aparecer pacientes que no tengan cura. Ok. Bueno. Entonces... vamos aquí, entramos. Está fatigado el señor. Bien, tenemos que... sí. Descanso. Ahí, tiene que descansar el señor este. Ok, veamos. Fatigante y fracaso alto. Este. Fíjense este. Operación agotadora. Sí, vale, estoy explicando. Operación agotadora, índice de fracaso garantizado.
Complicación garantizada. Simplificación ninguna. O sea que este está terminal, pobre. Así que este lo mandamos a denegados. Bien hecho. Hasta aquí los conceptos básicos de tratamiento de los pacientes. Puedes encontrar más información sobre el proceso de curación en el compendio, en el menú de pausa. Aquí vamos a continuar. Esto está en alta. 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 Y alta. Bueno. Vamos a intentar estos dos. No, este ya se me muere. Aquí ya se muere. Así que bueno, lo vamos a dejar ahora en denegados. Nos falta, obviamente nos faltan cirujanos y todo, ¿no? Recién empezamos. Una vez que los soldados se han recuperado por completo, puedes recibir, decidir qué hacer con ellos. Haz clic en el centro de rehabilitación para continuar. Bueno. Vamos para aquí. Señor, deberíamos contratar otro cirujano. Si hay más personal trabajando, no tendremos que denegar a tantos pacientes. Bien, perfecto. Uy, sí, déjenme. Bueno, está descansando. Qué problema. No me queda otra. Voy a tener que mandarle esta para allá. Sir, nurses are on the way. Aquí pedimos personal, que es el cirujano. Nos da 4. Esta sería la moneda para comprar unidades. Bien. Se obtienen solamente haciendo misiones. Misiones que van a ir apareciendo random. Ok. Ya el próximo nos va a costar 5. Y el próximo después nos va a costar 6. Confirmar. Buen trabajo, el cirujano no debería llegar, tardar en llegar. Bien, horario del tren. Viene un tren y después el próximo viene el cirujano. A las 14:45. Muy bien, vamos aquí. Necesitamos enviar a un soldado con al menos un punto de fuerza. Bien, serían este cosito de aquí. Para defender el hospital en la próxima batalla. Arrastra a uno de los soldados de la carpeta de trincheras. Cierra la ventana cuando hayas acabado. Las flechas que aparecen en la ficha de un soldado indican su valor. Una flecha roja significa un solo punto de fuerza. O un giro militar. No puedo, no sé, esto no lo puedo mover. Que sea este de aquí en el medio. O 0.5% de moral. Bien, si tenemos muy baja la moral, podemos enviarlos a casa y de esa forma obtenemos moral. Las rayas negras limitan la cantidad de fuerza de combate que alcanzan un soldado tras rehabilitarse. Cuanto menos rayas negras tenga, mejor. Los soldados que envíes a las trincheras aumentarán la fuerza de combate. Tienes que alcanzar la cantidad necesaria de fuerza de combate en cada batalla para no perder la partida. Los soldados que empiezan al cuartel general proporcionarán giros militares que se usan para pedir recursos. Pedir recursos o es también la moneda para hacer mejoras en la base. Los soldados dispensados del servicio militar aumentarán la moral. Debe estar por encima de 0 para no perder la partida. Muy bien. Muy bien, con este ya lo podemos. Ya se pone justo. Justo, pero yo no quiero. Yo lo que quiero es que sea fuerte. También es tan fuerte. Listo. Y el resto, para allá. Sir, patient is cured. Buen trabajo, no te olvides de enviar soldados de vez en cuando. Es esencial para no perder la partida. Muy bien, estos se van para aquí y se van con el tren a cuartel general. Y estos de aquí se van para las trincheras. Recuerden, las trincheras están aquí arriba. Bien. Ahí. Ah, por eso me decía uno. Porque
el cuartel general mandaron refuerzos. Recién los acabo de ver por acá. Acabo de ver por ahí. Ahí están. Por eso me decía de uno solo. Bueno, está bien. Ok, veamos. Incierta. Ok. Estaría. Alta. Este, no creo que sobreviva. La vamos a dejar ahí por ahora. Bueno, ahí está la enfermera. ¿Vieron lo que hizo este, el vehículo que hizo así? Eso es porque antiguamente, antes de este último parche de que fue hoy, aquí había un montículo. Entonces, este, hacía eso la ambulancia. Ahora es el divino botón, pero bueno. ¿Cómo están aquí? Este se está cansando, vamos a ponerlo aquí. Sir, medics are on the way. Sir, medics reached the casualty clearing station. A ver, las enfermeras, ¿cómo están? Bien, perfecto. Centro de rehabilitación. Esta la vamos a mandar aquí. Sir, nurses are on the way. Así me los mantiene en mejor estado. Este posiblemente salve. Por cierto, vamos a mejorarlo. Hospital de campaña. No tenemos. Bueno. Una de las unidades asignadas está agotada por la sobrecarga de trabajo. Si no hacemos nada, no, ok. ¿Y cuál? Si yo los acabo de ver. Están todo bien. Ah, bueno, era porque ya estaba en el anterior que yo lo mandé y hice el cambio. Ok, este. No. Prefiero no trabajar en farmacia, lo siento mucho, pero el otro me está cansando. Ok, veamos cómo va esto. 59, venga. Vamos a hacer dos. Sir, doctor is starting a new shift. Aquí tenemos una complicación. Realizar desintoxicación común. A ver, el señor parece. Señor, parece que la enfermera auxiliar cometió un error al medir la dosis de medicamento. El paciente recibió una dosis mucho mayor de lo que debería. Recomiendo programar una desintoxicación para asegurarnos de que no afecta a su tratamiento. Lo que significa que aumentamos medicación, equipo quirúrgico, ¿va? Y hacemos que la operación sea una hora y 24 minutos más larga. No queda otra. Muy bien, ya tenemos a otro cirujano. Ahí llegó el cirujano. Entonces ya lo ponemos a trabajar al siguiente cirujano. Este de aquí, vamos a hacer que vaya aquí. Este ya está en grave. Vas a tener que esperar. Bien, vamos a poner. Bien, ya tenemos aquí gente para. Ya estoy pidiendo el personal, ya estoy pidiendo personal. Enfermera, perfecto. Pedimos dos enfermeras. Y dos sanitarios.
convendría centrarse en mejorar el proceso de curación. Así podemos ayudar a más heridos. Ok. Construir mejoras de edificios es otra forma de facilitar la gestión del hospital. Bueno, a eso ya me había adelantado yo en el tutorial. Bueno, aquí nos está pidiendo hacer está resaltado, radiografía. Mejoramos. Mandamos. Sir, engineers reached the construction site. Que me equivoqué en una cosita. Vamos a poner este aquí y el que no quiere trabajar en una farmacia, ahí. ¿Por qué es importante eso? Porque nos da moral. Bien, cuando este no está trabajando en una farmacia, nos da una pequeña pizquita de porcentaje de moral. Bueno, tenemos ahí un paciente. Ahora que tenemos cirugías, vamos a ir poniendo aquí una enfermera y veamos ahí cómo está esto. Ok, incierta y ambas son simples. Perfecto, gente, perfecto. Vamos a dejarlo por ahora aquí. Con la enfermera tendría que empezar a... Tendría que haber una mejor chance de que se salven. Sir, no. We lost this patient. Bueno, este murió, lamentablemente. ¿Cómo estamos aquí? Estamos... Muy bien, aquí llegaron ya nosotros. Perfecto. Vamos a poner enfermeras. Veamos. Tiene preferencias. Esta prefiere trabajar en el pabellón quirúrgico. Perfecto. Y esta no tiene preferencia. Genial. Va para allá. Bien hecho, hasta aquí los conceptos básicos de mejorar los edificios. Ok, tenemos la simplificación, vamos. Rehabilitación corta, perfecto. El señor parece, parece que el paciente es de voluntad fuerte y lo sucedido recientemente no le ha afectado como esperábamos. Está respondiendo muy bien al tratamiento y esperamos que se recupere antes de lo previsto. Perfecto, 8 horas menos de rehabilitación. Por ahora esto está todo bien. Ok, genial. Este va a dejar... este se me puso en grave. Este se puso grave. Bueno. Vamos a hacer uno de estos. Nurses are on the way. Sir, may I have a word with you? Certainly. Tell me what's on your mind. I was approached today by one of the civilians that stayed in the city. A man named Theo Blank. He was a stonemason here. According to his words, he customarily made a tombstone for each person buried in the cemetery. But with cemetery requisitioned by the military and so many deceased, he will not be able to because of the sheer amount of work. Well, se nos murió. Joder, macho. But I don't see anything we could do to help him. Well, I think I have a kind of solution to this problem, sir. ¿Prefiere trabajar aquí? Bien.
There is a significantly seized rock in the cemetery. We could use it to make a sort of memorial stone and carve there the name of each person died or that will die in the future. Mr. Theo Blank volunteered to prepare the stone and carve the name each time the person dies. Ok, veamos aquí. Incierta, perfecto. Incierta, muy bien. Sencilla. Un poquito más complicada. All that is needed, sir, is your permission. Sir, we lost this patient. Bueno, aceptamos. El tema de hacer aquí un monumento con los nombres de los caídos. Sir, patient is cured. Ah, me olvidé. Aquí ahora tenemos dos, ¿eh? Tenemos aquí dos. Ahora sí. Ahí está. A ver. Eliminar a esquir la mano, 2 horas y media, 3 horas de operación. Usar los rayos X para ayudar a la intervención. Sí, ni hablar. Puedo traer gente, se me murió más gente de lo que yo estoy curando. Eso fue por falta de enfermeras aquí, ¿eh? Por falta de enfermeras. Nadie en este momento. Si no hay nadie en este momento, que vaya a descansar. Bien, veo que terminó de hacer la mejora. La mejora siempre hay que hacerla, gente. Siempre traten de tener las mejoras. Vamos a hacer fabricación. A ver. Ah, todavía podemos pedir a ingenieros, así que mejoramos la fabricación como está. Destilería. Mejorar el almacén. Sí, vamos a mejorar el almacén. Aquí. Ah, Dios. Ahí está. Engineer is on the way. Sir, engineers reached the construction site. Muy bien, ya mandamos a la enfermera. Esta la mandamos para aquí y esta que vaya a descansar. Ok, perfecto. Sir, I am happy to report that. 4 horas de descanso. Ok. Este ya está fatigado también. And Mr. Blank finished the memorial stone. Ahí estaría el monumento, ¿eh? Con los fallecidos. Sir, operation was successful. Muy bien. Perfecto. Significa que no tenemos... No tenemos ahora cirugías. Que vaya a descansar la enfermera. Ahí va. Cómo me gustan estos juegos. Me encantan estos juegos así de gestión de algo. En este caso de hospitales así de guerra. Muy bueno. Sir, new patient arrived.
Bueno, me llegaron dos pacientes nuevos. Están estables. Uf. Este está fatal. Operación sencilla. 5 horas duraría más o menos. Pero el índice de fracaso es alto. Con los cirujanos que tenemos actualmente. También lo mismo. Fracaso alto. Ay, estos se van a morir. Lo siento mucho. Se van a morir. Esta vez se me hizo el juego se me hizo más difícil, ¿eh? El juego anterior que estuve, se me había muerto uno solo, final. Uno solo. Veamos. Aquí y este que termine aquí. Sir, Doctor is starting a new shift. Ah, la enfermera. Joder, macho, la enfermera. Yo lo que hago, normalmente lo que hago es mando a la enfermera, cuando llega al hospital de campaña, ahí está, y ahora saco la otra. Porque en ese trayecto que uno se va y el otro vuelve, capaz se te muere un paciente. Suministros quirúrgicos para el cuartel general. Señor, el cuartel general solicita que le enviemos suministros quirúrgicos, pues esperan retrasos en los cargamentos. Si lo hacemos, nos pagarán con esta moneda de aquí, ¿bien? Y nos vendría bárbaro. Perdemos 16. Venga. Entonces tenemos 2. Y ya pedimos otros ingenieros. Que nos va a venir de lujo. Porque se nos viene aquí la batalla. Bien, tenemos. Este se me está cansando. Vamos a... Bien, todavía no los voy a mandar porque vamos a intentar reforzar esto. Pero no antes de que haga. De que sea la batalla, si no, la perdemos. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, veamos los denegados. No, alta, sigue en alta. Olvídate. Sir, engineers reached the construction site. Joder, se nos mueren los pacientes. Defensive positions. Muy bien. Bueno, ahora viene una animación bastante cutre. Está bien, está bueno porque digamos es por un tema de época. Bueno. Ya estos los mandamos a las trincheras. Ahí ya estamos en fuerte y este lo mandamos para allá que necesitamos. Sir, patient esto. Is cured. Giros militares. Sir, new patient arrived. Muy bien. Dice que tenemos que hacer
mejoras. Tenemos que hacer puesto avanzado. Ahí me vino de lujo el ingeniero nuevo. Ahí se va para allá, perfecto. Aquí. Muy bien, perfecto. Está trabajando. Todavía no lo puedo porque está bloqueado, no puedo mandar el... Las enfermeras. Sir, nurses are on the way. Sir, nurses reached the rehab. Muy bien, y ahí tenemos que mandar. Buen trabajo. Este lo vamos a poner aquí. Este para allá. Sir, medics are on the way. Sir, patient is cured. Muy bien, perfecto. Sir, doctor is starting a new shift. Tenemos 5 heridos en las trincheras. Pero solo un grupo de médicos. Vamos a ver si podemos mandar estos. Sir, medics are on the way. Están llegando. Ahí está, llegó esto y un poquito de comida. Vale, yo lo que quiero. Bien, tenemos esto. Vamos a poner a esto. Disminuye la velocidad de deterioración del estado de los pacientes un 25%. O sea, los pacientes van a venir un poquito mejor. Mejor tratados. Los que están allá, ¿no? Los de aquí. Sir, engineers reached the construction site. Sir, new patient arrived. Ok, veamos. Índice fracaso alto. Alta. Incierta. Este es el primero. Incierta. Este es el primero. Y ahora vamos a poner... poner este aquí y este aquí. Descansar aquí, descansar aquí. Enfermeras hay, bien. Esta se está agotando. Bueno, un paciente se acaba de morir de los que estaban trasplantando estos de aquí. Bien. Tenemos poco equipo. Poco equipo quirúrgico. A ver cómo está esto. Se está cansando. Ok, tenemos otra complicación. Operación larga, 3 horas y pico. ¡Buah! Pues...
Ha sufrido daños graves. No hay riesgo de parálisis permanente. Recomiendo ser cuidadoso. Bueno, no queda otra. Ah, no me fijé qué médico era. Para hacer el descanso. Ah, bueno, debe ser este. Las enfermeras, esta se me está cansando. Vamos a ponerla aquí y esta para allá. Sir, nurses are on the way. Dos puntitos, sí señor. Sir, patient is cured. Sir, nurses reach the rehab. A ver qué más podemos mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Esto no. Esto para que los pacientes se rehabiliten más rápido. 10% más rápido. Bueno, gente, vamos a dejar el vídeo aquí porque ya hemos pasado la hora. Ya ha pasado la hora y no quiero que se hagan vídeos tan, tan largos. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Denle un buen like al vídeo. Así me ayuda con el algoritmo y le llega a más gente. Y posiblemente haga serie de este juego. Son tres capítulos nomás. Y está muy bueno, la verdad es un vicio este juego. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga gente, hasta luego.